Buenas tardes. Bueno, pues ya tenemos las declaraciones y los datos de la declaración de Juan Carlos Barrabés ante el juez Peinado mediante videoconferencia. Decir también que hoy ha declarado de manera presencial en los juzgados de Castilla, número 41, Luis Martín Bernardos, que fue director y administrador de Innova Next. Y los datos son muy reveladores. Independientemente de los balones a echar fuera de Juan Carlos Barrabés y de básicamente intentar no acusar a nadie de manera directa y sobre todo protegerse a sí mismo con evasivas y respuestas inconcretas y no me acuerdos, han estado presentes evidentemente el juez Peinado, que le ha realizado a Juan Carlos Barrabés 14 preguntas que ahora vamos a detallar, muy precisas. También han estado presentes el abogado de Begoña Gómez, la fiscalía y los abogados de la acusación por parte de Hazte Oír, Manos Limpias y Vox. Decir que, por supuesto, el juez Peinado ha hecho estas 14 preguntas que ahora voy a enumerar, que la fiscalía y el abogado de la acusación, en este caso de Begoña Gómez, el señor Camacho, no han hecho pregunta alguna a Juan Carlos Barrabés, la fiscalía no ha preguntado nada, y que las tres partes acusadoras particulares con querella, Actuir, Manos Limpias y Vox, también han hecho sus preguntas. La situación ha sido muy tensa y con una situación después de las declaraciones en las que, si bien el juez Peinado mantiene la situación de Juan Carlos Barrabés como testigo, las acusaciones particulares están valorando si presentan un escrito en el juzgado ampliando la situación de Juan Carlos Barrabés de testigo a imputado. Cuidado, ojo al parche. El tema es muy delicado. Las incendiarias preguntas del juez Juan Carlos Peinado a Barrabés que acorralan a Begoña Gómez. Estas han sido las preguntas que ha realizado mediante videoconferencia al estar recientemente dado de alta con una enfermedad grave que parece. Tenemos las preguntas que han sido las siguientes a las que ha tenido que responder Juan Carlos Barrabés. Pregunta número 1. ¿Por qué aceptó que Begoña Gómez, en calidad de codirectora del máster de la Universidad Complutense en captación de fondos, recomendara a Red.es por carta la contratación de una de sus empresas en UTE con The Valley Digital Business School para dos expedientes públicos por un importe de 8,4 millones de euros? ¿Por qué aceptó que Begoña Gómez recomendara a sus empresas para un concurso público de 8,4 millones? 2. Segunda pregunta del juez Peinado. ¿Pidió usted a la mujer del presidente del gobierno que firmara ella las dos cartas de recomendación conocidas o fue iniciativa de ella? Ante estas preguntas tan concretas, bueno, pues Barrabés, pues la mitad va a decir pues, que no se acuerda. No me consta. 3. ¿Conocía usted personalmente al que era director general de Red.es y encargado de firmar los pliegos de licitación de aquellos contratos, David Cierco, antes de 2020, fecha de inicio de estos procedimientos? Claro, todo el tema de Red.es y los contratos fuertes los ha conseguido aparcar a Europa por si hay fondos europeos y la justicia europea sabemos cómo va a funcionar. 4. ¿Tuvo usted trato directo con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, antes de su llegada a Moncloa? Lo más importante, vamos a seguir ahora con las preguntas hasta las 14, es que Juan Carlos Barrabés ha reconocido como el director de la Complutense que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa. Vuelve a ser Moncloa la oficina de Begoña Gómez. Begoña Gómez no tiene una oficina en un edificio X, planta 12, como Arthur Andersen, como Ernest Young. No. Ha reconocido Juan Carlos Barrabés que fue y se reunió con Begoña Gómez entre 5 y 6 veces, no recuerda,
a la Moncloa. Y que, ojo al parche, en dos de esas reuniones estuvo todo el tiempo presente en la reunión Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Igual que estuvo el director de la Complutense en Moncloa, también ha estado 5 o 6 veces Barrabés y dos de ellas también estuvo presente Pedro Sánchez. Esto no es delito para el Ministerio de Justicia, Pilar Alegría, los dos gritando en contra de la ultraderecha. Esto es normal, esto es normal, que se cree una cátedra, que antes vaya el rector de la Complutense a Moncloa, que después vaya el que va a ser profesor de la cátedra y que luego la codirige Begoña Gómez con reunión con ambos en la Moncloa y cobra pues el sueldo que en la cátedra se establece de los inversores, de los patrocinadores privados que consigue, como son Reale, como son la Fundación La Caixa, y se reúne en la Moncloa, en la sede de la presidencia del gobierno de todos los españoles. Esto para Pilar Alegría y para Bolaños es normal. Siguiente pregunta. 6. ¿Por qué la señora Gómez recomendó por carta a su empresa Innovanex para conseguir 3 lotes de contratos de Red.es, como ocurrió finalmente, pero no lo hizo para la otra adjudicación de esta empresa pública que la UCO de la Guardia Civil pone bajo sospecha? Bueno. 7. ¿Hubo más cartas de recomendación de la señora Gómez en favor de sus empresas en otros contratos? 8. ¿Consultó usted los pliegos de esos contratos? ¿Sabe que la Guardia Civil sospecha de esos 3 contratos por seguir procedimientos similares con una fase subjetiva del 40% de la puntuación que resultó clave para que su empresa se hiciera con estas adjudicaciones por escaso margen? A ver, es que cuando hablamos de los contratos y 40% subjetivo, es que se hace la ley y se hace la trampa para que sea legal. O sea, es que no se deja nada al error. Que al final de todos los dineros, 30 millones que se ha llevado Barrabés, ¿Begoña ha recibido algo más que el dinero de 4 años de cátedra? ¿Es a futuro? ¿Es tráfico de influencias continuo? ¿Para qué? Para lo después, como ha hecho en nombre de Transformación Social Competitiva, crear una sociedad privada, registrar la marca y luego seguir asesorando a los mismos y entonces seguir lucrándose una vez que ha hecho las influencias con Barrabés y con todo el sistema de patrocinadores. O sea, de libro. Pregunta 9. ¿Mantiene relación con el señor Félix Jordán de Urries, director general en la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes? Hay que recordar que Jordán de Urries fue concejal del PSOE en Benasque y monitor de esquí de Pedro Sánchez. Este concejal de Benasque, Jordán de Urries, amigo íntimo de Barrabés, profesor de esquí de Pedro Sánchez, y al final acaba colocado a dedo este ex concejal de Benasque como director general en la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes. Que además siempre los colocan en sitios iguales. Director general de la Fundación Deporte Joven del CSD. El profesor de esquí de Pedro Sánchez, concejal en Benasque, amigo de Barrabés y de Begoña Gómez. Pregunta 9. Pregunta 10. ¿Tiene constancia de si el señor Jordán de Urries o la señora Gómez jugaron algún papel mediador o recomendación para que el Consejo Superior de Deportes también adjudicara un contrato a una de sus empresas por importe de 3 millones de euros? Es que después de colocar al concejal como director general de la Fundación Deporte Joven, después también el Consejo Superior de Deportes adjudicó un contrato de 3 millones, es que hablamos de millones como si fueran céntimos, como si fueran pesetas reales, ¿eh? Entonces, también coincide que el Consejo Superior de Deportes adjudicó un contrato de vender humo a Juan Carlos Barrabés por 3 millones de euros. Pregunta 10. Pregunta 11. ¿Fue usted quien presentó a la señora Begoñez al entonces consejero de Global y Europa, Javier Hidalgo? No sabemos las respuestas.
13. ¿Por qué se celebraron en la sede del Grupo Barrabés en Madrid en el mes de enero de 2020 los primeros premios organizados por Globalia y el Instituto de Europa Africa Center, donde Begoña Gómez fue directora entre 2018 y 2022 tras dejar la consultora Inmark? Estas entregas de premios del tema de Globalia y Africa Center va y se realizan en la sede del Grupo Barrabés en Madrid. Yo me lo guiso y me lo como, Juan Palomo. Y 14. ¿Ayudó usted a Begoña Gómez al diseño de su cátedra universitaria en transformación social competitiva en lo relativo a programa, objetivo y herramientas? Total y absolutamente la ayudó. Es él el que se encargó de hacerla con sus profesores. Pues hasta aquí esta declaración, tanto de Luis Martín Bernardos de manera presencial en lo juzgado como de Juan Carlos Barrabés, con estas 14 incendiarias preguntas del juez Peinado Juan Carlos Barrabés. También faltan saber las preguntas de Hazte Oír, Manos Limpias y Vox, en las que fundamentalmente, igual que ocurrió con el rector de la Complutense, se confirma que Juan Carlos Barrabés fue 5 o 6 veces a la Moncloa, en vez de a la sede social de la empresa privada de Begoña Gómez, fue a su casa y que al menos 2 veces ha declarado Juan Carlos Barrabés, estuvo Pedro Sánchez en esas reuniones. Y también ha reconocido que en una de las reuniones estuvo el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia, don Manuel de la Rocha, que se le perdía. A preguntas sobre en qué consistían esas reuniones que celebraba usted en casa del pueblo, porque esto no es la sede del PSOE, es la casa del pueblo, la casa de los españoles, de que sobre todo se reunían para hablar sobre innovación. Esto es lo que hay. Va a encontrar el juez Pignado, prevaricador, ultraderechista, falangista, nazi, según Pilar Alegría y el juez y ministro de Justicia Bolaños. ¿Va a encontrar alguna prueba concreta y de me llevo este dinero? ¿O qué es lo que va a pasar aquí con todas estas preguntas? O sea, esto no es tráfico de influencias, es tráfico de influencias de libro, aparte de la apropiación después en la Complutense. La relación y sobre todo reunirse en la Moncloa 6 veces. ¿Qué me dicen ustedes? Pues hasta aquí lo que aproximadamente ha dado esta declaración en primicia de Juan Carlos Barrabés desde su domicilio con el juez Peinado, Juan Carlos Peinado, cuyas 14 preguntas han sido demoledoras, a las que básicamente Barrabés lo que ha hecho es defenderse, intentar no acusar a nadie y sobre todo divagar, divagar y evidentemente no dar pelos y señales de la situación. El viernes, con toda esta calentura de hoy, declarará Begoña Gómez. Yo, si fuera Pedro Sánchez y Begoña Gómez en la Moncloa de aquí al viernes, pues no sé cómo lo van a pasar. Pero tela marinera la situación y la tristeza de España, la tristeza de que esto se produzca con reuniones en el Palacio de la Moncloa, de la mujer del presidente del gobierno, con que Bolaños y Pilar Alegría estén despotricando contra el juez y contra las acusaciones, es algo, la situación democrática en la que se encuentra España es dantesca. Desde aquí, si con todo esto no tiene que dimitir Pedro Sánchez, vamos, que venga Dios y lo diga. Y desde luego, los delitos de tráfico de influencias de Begoña Gómez en su relación con Juan Carlos Barrabés, veremos a ver si este último pasa a ser imputado también o no. Son motivo de delito penal y, desde luego, con penas de privación de libertad que oscilan entre los 6 meses y los 6 años, si contáramos con todo lo que ha sido excluido y mandado a Europa a que duerma el sueño de los justos. Así que hasta aquí esta noticia de la declaración de Juan Carlos Barrabés, por fin. Buenos días.